Víctima del COVID-19 y a los 56 años de edad, este 4 de abril falleció el escritor poblano, originario del municipio de Tehuacán, Francisco Agenbe Correa, quien durante varios días permaneció hospitalizado por principios de neumonía. Agenbe Correa se distinguió por participar en distintos géneros literarios, entre ellos el cómic, pues fue escritor y co-creador de Crimson, así como creador y el único mexicano que ha escrito una versión de Superman salvando a México para DC Comics. Entre sus novelas se encuentran Trago Amargo, El Código Nazi, El Libro Secreto de Frida Kahlo y Por un Puñado de Balas. En coautoría con Bernardo Fernández Beff, publicó Matar al Candidato, novela gráfica inspirada en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Su novela El Diablo Me Obligó fue llevada a la pantalla por Netflix a través de la serie Diablero. Su novela más reciente fue La Sangre Helada, publicada en 2020 por el sello Océano. La noticia de su fallecimiento conmocionó a artistas locales, estatales y nacionales que lamentaron su pérdida.